Hola gente, ¿qué tal? Soy Giacomo Bocchio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me interesa es que eleven su juego culinario. El día de hoy estamos en la cocina de los amigos de Food Service. Este es su Test Kitchen, donde puedes venir y probar todos sus equipos que están a la venta, una juguetería para nosotros los cocineros profesionales. Así que vamos a aprovechar que tenemos todos estos equipazos a nuestra disposición para dar una clase de algo que ustedes han pedido y me han pedido un montón. Una clase sobre vacío, sobre baja temperatura controlada, sous-vide, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Vamos a explicar a detalle esta preparación y para hacerlo vamos a ir al ejemplo con dos preparaciones que hemos hecho antes, el jamón del país y el jamón York. El York lo he hecho en uno de los primeros programas del canal, tiene poquitas vistas, así que vayan a ver ese video. En ambos casos están hechos de manera tradicional, como los podrían hacer en su casa con una olla, un termómetro para ayudarse, porque necesitamos precisión. Pero de una manera muy artesanal y muy sencilla. Hoy les quiero enseñar cómo hacer esos mismos dos jamones de una manera más estandarizada para que entiendan, para que quede claro cuál es el concepto detrás de cocinar al vacío. ¡Comenzamos! Hoy vamos a tener una clase diferente, en la cual voy a utilizar una herramienta de aprendizaje que me encanta. Así que vengan conmigo. Bien, gente, llegó el día de la clase de vacío a pedido de ustedes. Esta clase está pensada, pues, para todo el mundo, pero está pensada en todas esas personas que nos han acompañado desde que, no sé, éramos 5.000 suscriptores, creo, y ahora ya tenemos más de 80.000, estamos súper contentos con eso. Pero queremos dar más de esta información. Pero para dar más de esta información queremos pasar los 100.000 suscriptores. Así que este es un ejemplo de lo que se viene cuando hayamos pasado los 100.000 suscriptores. Clases súper profundas, muy técnicas, que creo que les van a ayudar un montón, en especial a las personas que tienen emprendimientos culinarios, a la gente que está estudiando cocina o a cualquier persona que quiera saber un poco más sobre gastronomía. Hoy día vamos a hablar sobre el vacío y los tres grandes beneficios que yo considero son los tres grandes beneficios del vacío. El primero de ellos es la cocción. ¿Por qué? Porque al cocinar a baja temperatura controlada, tenemos puntos de cocción perfectos, porque estamos cocinando realmente a temperaturas muy bajas. Usualmente cuando tú cocinas una pieza de carne, estás por encima de los 180 grados, por lo menos 95 si es un confitado, ¿no? Pero si no, estás entre 120 a 180 grados, que es una temperatura mucho más agresiva para las cocciones. Nosotros al cocinar al vacío cocinamos a temperaturas mucho más bajas, pero por tiempos mucho más largos. Recuerden, la cocina siempre es una ecuación, tiempo más temperatura. Entonces al cocinar a temperaturas bajas no hay forma de que se sobrecocinen nuestros productos y logramos puntos de cocción perfectos en un plazo mayor, pero en un mejor proceso. El segundo tema por qué la cocción es interesante es por la estandarización. Justamente este proceso nos permite que todas nuestras cocciones sean igualitas, que todos los lomos se cocinen igual, que todas las pechugas de pollo se cocinen igual, que todas las piernas de cordero. Nos permite estandarizar el proceso de mejor manera. Y eso nos lleva al tercer punto, que es personal menos calificado. Si tenemos este equipamiento y podemos dar este tipo de cocina, ya no necesitamos al genio culinario ni al gran maestro, sino podemos tomar personal joven con ganas de aprender y enseñarles, instruirlos en las buenas formas de cocinar, en las buenas prácticas de manipulación de los alimentos y tener un equipo mucho más sólido. Entonces podemos empezar de menos a más con nuestra gente también, enseñándoles y capacitándolos. Acá podemos ver en la cocción, para que se quede un poquito más claro, vamos a ir utilizando un poco de tomas de apoyo mientras les explico con la pizarra, que para mí es la mejor herramienta de enseñanza de toda la vida, y con tiza ya pues más feeling todavía. Acá les he dibujado cómo funciona un runner o un termocirculador o un circulador de agua. Un runner básicamente es una resistencia a la que tú le puedes poner la temperatura que quieres, la temperatura que estás buscando a corazón del producto que estás cocinando. Y este calentador, esta resistencia, va a calentar el agua y va a movilizar el agua en ese contenedor de dos formas. O por una bomba de aire para que el agua se mueva y todo el agua tenga contacto con esta resistencia teniendo la misma temperatura en todo momento. O con una hélice, como el runner que tenemos acá, que va a impulsar el agua por la hélice, movilizándola y haciendo que toda el agua tenga la misma temperatura. La gran diferencia es que las que son con hélice sirven para contenedores más pequeños, hasta 15 litros como máximo. Y las que son de bomba de aire funcionan para contenedores de 15 a 30 litros inclusive. Aparte del runner, tenemos dos equipos con los que podemos cocinar al vacío también. Tenemos el horno combinado, que es un horno que cocina a calor seco, calor húmedo o la combinación de los dos, en la que tú decides cuánta humedad
utilizas en este proceso, o si no, 100% de humedad, que es lo que estoy haciendo yo hoy día con los jamones. Y tenemos el abatidor. ¿Qué cosa es un abatidor? Un abatidor es un ultracongelador. Es, a ver, las congeladoras normalmente llegan a menos 18 grados centígrados. Los abatidores llegan a menos 40. El proceso de abatimiento, de ultracongelación, que es como un túnel de congelamiento, lo que hace es congelar partículas muy chiquititas y circulares, que cuando se descongelan parece que no hubiera habido una gran congelación. Cuando tú congelas a menos 18 grados, lo que pasa es que congelas con partículas grandes y puntiagudas, que cuando descongelas rompen las fibras musculares del producto, o bueno, o fibras en general, porque también pasa con legumbres y con verduras, y dejándote una sopita de sanguaza, ¿no? Perdiendo mucho líquido de constitución, mermando peso, ¿no? Tú has comprado un producto, pero al final estás teniendo, después de ese descongelado, mal congelado y mal descongelado, estás teniendo un producto que pesa notablemente menos por aplicar una mala técnica. Los abatidores, que ustedes dirán, pero me estás hablando de fríos y tú me estás hablando de cocción. Bueno, desde hace unos años atrás, los abatidores también cocinan. Los abatidores llegan hasta 85 grados, algunos hasta 90, y pueden cocinar. Entonces el proceso es perfecto, porque dejas toda la noche, por ejemplo, haciendo unos asados empacados al vacío con toda su marinadita dentro del abatidor, y cuando llegas al día siguiente, no solamente están cocidos, sino que están cocidos y fríos, listos para que los guardes en el almacén o en el congelador donde lo vas a tener. Estoy tomándome un poquito más de tiempo en el primer punto, en el punto de la cocción, porque hoy quiero que quede súper claro por qué es tan importante, ¿no? Y cuál es este gran beneficio de la cocción. Recordemos una vez más, ya lo hemos hablado antes, sobre la temperatura de peligro de los alimentos. Los alimentos se deterioran de 6 a 63 grados, ¿no? Es la temperatura en la que estos se malogran. Entonces, cuando cocinamos a bajas temperaturas, algunas veces nos toca estar dentro de esa temperatura de peligro de los alimentos, como por ejemplo con los pescados. Hay muchas temperaturas de cocción, también dependiendo del tamaño del animal, pero una temperatura promedio de cocción de un filete de pescado es entre 50 y 55 grados centígrados, justo dentro de la temperatura de peligro de los alimentos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos damos el lujo de hacer eso? ¿Por qué no se va a dañar ese producto? Porque es muy cortito el tiempo de cocción. Entonces no le damos suficiente tiempo a los microorganismos patológicos a que se desarrollen y malogren ese producto. Estamos trabajando a baja temperatura, pero por poquito tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que ni bien termina la cocción, tenemos que enfriar los productos para salir de esa temperatura de peligro y pasar hacia abajo, ¿no? A los 4 grados o 6 hacia abajo. Eso es muy importante en cuanto a los productos más sensibles como pescados y mariscos. Y bueno, en todos, en verdad. Este tipo de cocina se llama cook and chill. Cocina y enfría, ¿no? Cocinas, enfrías, guardas. Y mejor todavía si cocinas, abates y guardas. El segundo beneficio, por lo menos para mí, el segundo gran beneficio de cocinar al vacío, de trabajar con una máquina de vacío, es la conservación de los alimentos, que justo es el mayor problema de la humanidad. Si no tuviéramos refrigeración en nuestras casas, imagínense cómo sería su día a día, cómo sería su vida si no tuvieran cómo guardar comida, proteína en un espacio frío. Ese siempre ha sido el mayor problema de la humanidad. Yo soy profesor de Historia de la Gastronomía, es una cosa que me gusta enseñar, y cada vez que empiezo un curso de Historia de la Gastronomía, siempre comienzo con eso, ¿no? El mayor problema de la humanidad siempre será la conservación de los alimentos, de ahí para abajo. Los tres grandes enemigos de la conservación de los alimentos son luz, agua y oxígeno. La luz la solucionamos al empacar al vacío un producto, guardar una refrigeradora sin luz y ahí estamos ganando tiempo de vida, ¿no? Si ustedes hacen la prueba, por ejemplo, un aceite verde que lo tienen refrigerado y guardado en el frío a oscuras y un aceite verde que lo tienen encima de la mesa, se van a dar cuenta que el que está encima de la mesa al día siguiente ya ha perdido su verde brillante y es un verde medio militar, opaco, feo. Y el que está en la refrigeradora a oscuras mantiene el tiempo, en el tiempo su color, ese color vibrante que tiene original, ¿no? El agua es un enemigo de la conservación de los alimentos, es por eso que siempre intentamos extraerla cuando cocinamos, ¿no?
un producto, una pieza de carne cruda y una pieza de carne cocida, la pieza de carne cocida dura más, básicamente porque ya no tiene agua, no tiene cómo desarrollar microorganismos patológicos por ausencia de agua, ¿no? El agua es un caldo de cultivo. Entonces, al quitarle el agua, nos beneficiamos con tiempo de vida. Cuando tú empacas al vacío, sobre todo en una máquina de vacío de campana, en esos, ahí realmente se nota esta extracción de humedad, podemos ver cómo se forma como una nubecita, como un vapor dentro de la campana de la máquina, y esa es la humedad que se está extrayendo tanto de la humedad ambiental como del producto mismo. Y estamos eliminando un porcentaje de agua, ganando tiempo de vida. Y luego tenemos el oxígeno, ¿no? Que el oxígeno, por sobre todas las cosas, oxida, deteriorando los alimentos, deteriorando la comida. Entonces, al hacer un empaque al vacío, estamos extrayendo el aire, pero básicamente oxígeno, ¿no? Otra vez, ganando tiempo de vida. Ese es uno de los motivos por el cual el empacado al vacío es tan importante, porque tu plata dura más, ¿no? Estás haciendo que tu plata dure más tiempo en tu operación, en tu restaurante, en el tema conservación. Al mismo tiempo nos permite tener un mayor orden. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer un inventario de productitos empacados al vacío dentro de un tupper y contar cuántos tenemos, que todos los que tienen negocios de alimentos y bebidas deberían hacer inventario diario de sus proteínas, por lo menos. Ese es uno de los mejores consejos que les puedo dar. Si estás en el negocio de alimentos y bebidas, tú tienes que saber cuánto compras, cuánto tienes y cuánto vendes todos los días, por lo menos en proteínas. Al hacerlo empacado al vacío es mucho más fácil contar filetes de pescado empacados al vacío, porciones de lomo empacadas al vacío, que pedazos de lomo envueltos en film que están sangrando y que está, es una porquería, es una cochinada. Se puede, pero no es el mejor momento. Se puede hacer mejor si está todo empacadito al vacío, es mucho más limpio y ordenado y vas a tener un mejor proceso y va a ser más fácil capacitar a tu gente para que tengas un mejor proceso. Si te está gustando la calidad de contenido que hemos hecho hasta ahora y nos quieres apoyar a seguir mejorando, lo puedes hacer a través de Yape si estás en Perú. O siendo parte del grupo Premium que hemos creado a través de una suscripción mensual. Pero tranquilos, no es la única manera de colaborar. Dando like, comentando y compartiendo este video en tus redes sociales nos ayudas un montón. Ahora sí, continuamos con el video. El tercer gran beneficio de la cocina al vacío, de sous vide, de la baja temperatura controlada, como le quieran llamar, es la compresión, pero no podemos hablar de la compresión sin antes hablar un poco sobre la presión atmosférica y su relación con la ebullición del agua. Es muy importante eso. Cuando hablamos de ebullición de agua, usualmente asumimos que es 100 grados, ¿no? La inmensa mayoría tú le dices, ¿a qué temperatura hierve el agua? A 100 grados. Sí, pero a nivel del mar. Si tú estás mucho más alto, va a hervir antes el agua. Por ejemplo, en el Perú, ¿no? Uno de los puntos más altos de carretera o el punto más alto de carretera es Ticlio. Cuando estás en Ticlio, el agua hierve, me parece que 85 grados, 87 grados, mucho más bajo que los 100 grados que hierve acá en Lima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el agua, la ebullición no está relacionada a la temperatura, está relacionada a la presión atmosférica. Ese ejemplo se lo van a ver al empacar al vacío cualquier producto que tenga líquido, van a ver cómo empieza a ebullir, empieza a burbujear por los costados. Eso es ebullición, por más que no se está cambiando la temperatura del producto. Simplemente está hirviendo sin cambiar la temperatura. Si ponemos un bowl de agua dentro de la máquina de vacío y cerramos esta máquina, vamos a ver cómo empieza a hervir sin cambiar la temperatura. ¿Por qué? Porque la ebullición del agua está relacionada a la presión atmosférica, no a la temperatura. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Y qué significa la ebullición? Transformar el agua de estado líquido a estado gaseoso, evaporando, quitando humedad, como lo hemos hablado antes, quitando oxígeno, como lo hemos hablado antes, dejando un espacio. Ahí quiero llegar. Todo lo que estás quitando está dejando un espacio y ese espacio puede ser llenado por algún medio líquido en el que esté cubierta tu pieza de carne, tu verdura, tu fruta, ¿no? Lo que sea que estés cocinando al vacío. ¿Por qué? Por ósmosis. Realmente el medio líquido va a entrar a ocupar el espacio que ocupaba esa partícula de, no sé si sea la palabra técnica partícula o molécula, pero ese espacio que ocupaba el oxígeno y la humedad en general va a ser ocupado ahora por este líquido sabroso que estás utilizando. Por ejemplo, una salmuera, un licor de encurtido, una bebida alcohólica, ¿no? A mí me encanta empacar al vacío pisco, un lomo con pisco y queda buenazo. No es una salsa de pisco, sino el lomo tiene sabor a pisco, el lomo puede tener sabor a whisky o el producto que ustedes quieran, ¿no? Inclusive, por ejemplo, para hacer encurtidos.
al hacer encurtidos, usualmente tú tienes que darle unos cuantos días a una verdura para encurtir. De esta manera es inmediata. ¿Por qué? Porque al hacer vacío tenemos una marinada inmediata por porosidad. Cuando son piezas de carne, las marinadas se demoran más o menos un centímetro, como tenemos acá, cada 24 horas, un montón. Si lo hacemos empacándolo al vacío, es inmediato, dependiendo de la porosidad del producto que estemos empacando, ¿no es cierto? O que estemos utilizando. Eso mismo pasa también, por ejemplo, yo hacía unos tomates en un restaurante hace años, en Manifiesto, servía como limpiabocas, unos tomates cherry que los mondábamos, los escalfábamos en agua, ¿no? Les quitábamos la piel para que quede más poroso y una vez que estaban fríos, los sumergíamos, los empacábamos al vacío, sumergidos en un almíbar de albahaca. El resultado era un tomate, con todo el sabor a tomate, pero lleno de sabor dulce a albahaca y era buenísimo, ¿no? Entonces te comías un bocadito de esto después de comer un plato de pescado y tu paladar estaba limpio en el menú degustación para pasar al siguiente plato que podía ser una cola de buey o un osobuco o otra cosa que no tenga nada que ver con ese pescado y tú querías limpiar el paladar. Entonces, no solamente te sirve para marinadas masivas y grandes, sino también para sutilezas, para delicadezas. Realmente, la compresión es una técnica aplicada al vacío que es muy útil para marinadas grandes como para lograr penetrar sabor dentro de un producto. Bueno, gente, después de una explicación a detalle sobre el vacío, espero que haya quedado claro, espero haberme explicado bien, vamos a hablar sobre lo que estamos haciendo el día de hoy, jamones, ¿no? Estamos haciendo jamón del país y estamos haciendo un jamón York, un jamón inglés. Entonces quiero ir a detalle con el tema de las salmueras y las cocciones de estos productos. Comenzamos. Vamos a hablar sobre las salmueras. Este es un tema muy importante. Yo utilizo muchísimas salmueras, usualmente los paro mandando a otros videos más antiguos, así que me quiero dar el tiempo de explicarles un poquito mejor el tema de las salmueras. Básicamente hay dos estilos de hacer salmueras, que estoy aplicando ambos para hacer estos jamones en esta oportunidad. Tenemos las salmueras por equilibrio, que son salmueras de 24 horas, y tenemos por otro lado las salmueras por porcentaje, que son salmueras que puede variar el porcentaje de sal y también el tiempo. Ahorita llegamos a eso. Primero las salmueras por equilibrio. Estas salmueras son utilizadas básicamente cuando tienes que hacer grandes producciones, tienes una planta de procesamiento, por ejemplo, y produces, no sé, media tonelada de un producto, haces jamón, media tonelada, o chicharrones, o lo que sea que hagas con cerdo o con pollos, y tienes que hacer salmueras de grandes productos, te conviene esta. ¿Por qué? Porque sacas un 100%, y ese 100% que es la proteína más el agua. Calculas en una java de pescados, en un gran contenedor, en un Lexun, no sé, en el contenedor que tú tengas, en un Gastronorm, pones las piezas de carne y las pesas. Es importante que trabajen con balanza. Esto no se puede hacer con taza, con cucharas, no. Esto se tiene que hacer con algún tipo de escala, de medida, y en este caso, balanza. Pesas la cantidad de carne que tienes en ese contenedor y le agregas agua solo hasta cubrir. La suma del peso de la carne más el peso del agua solo hasta cubrir, ese es tu 100%. A ese 100% le agregamos un 1% de azúcar, un 0,25% de sal de cura. La sal de cura es un nitrato de sodio o nitrito de sodio, pueden ser ambas. La sal normal es cloruro de sodio. Y ¿para qué sirve la sal de cura? Para proteger básicamente a la pieza de carne del botulismo, porque se va a empacar, se va a cocinar por largo tiempo, es un producto que se busca al final del día. El jamón es un método de conservación de la carne, ¿no? A futuro. Y después tenemos la cantidad de sal por sabor, que juega entre un 2 y un 3%. Eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Yo empecé haciendo con un 2%, pero le he subido un 3%. Ya depende del paladar de cada uno, ¿no? Podría aguantar un 4%, pero ya realmente sería salado por el tiempo de exposición a la sal que va a estar. Y ojo, al ser de 24 horas, si tú te olvidas y le das 26, 28, 30 horas, no sé, por el ritmo de trabajo de tu planta de procesamiento, en fin, no pudiste sacarlo las 24 horas, no pasa nada. Porque justamente es por equilibrio. Hay un equilibrio entre el volumen, la cantidad de agua, la cantidad de carne y la cantidad de sal. Ese equilibrio hace que no se pueda salar. Eso no pasa acá. Este es un tipo de salmuera que es mucho más violenta, mucho más rápida. Yo utilizo mucho más esta que esta para cosas en mi casa, por ejemplo, ¿no?
En este caso es el agua, solamente el agua es el 100% y a eso le agregamos un 10%, o sea, para un kilo de agua, 100 gramos de sal. Esa es una salmuera al 10% y una salmuera al 10% es bien salada, es un poco más salada que el agua del mar inclusive. Ese tipo de salmueras nos sirven muchísimo también. Para el jamón del país he utilizado esta salmuera y para el jamón York o jamón inglés he utilizado esta salmuera, ¿no? Entonces, eso es lo que quería que quede claro con este tema de las salmueras. De todo, en el caso de los porcentajes, en este de aquí depende mucho del volumen, del peso de la pieza de carne que estás salmuereando para saber cuánto tiempo le vas a dar. Y sinceramente, esa es la chamba, pues, ¿no? Hacer la prueba y error, probar, verificar, hasta lograr un producto que te haga feliz. En el canal tengo un montón de programas en los que hemos hecho salmueras al 10%. Chequéenlos y vayan sacando ustedes su ratio, su proporción de cuánto tiempo le tienes que dar a un pedazo de carne de tantos kilos de salmuera, ¿no? Ahí está la chambita. Eso es lo difícil y bueno, eso es algo que hacemos nosotros a detalle en asesorías o cuando sacamos adelante un producto nuevo, por ejemplo, ¿no? Muy bien, explicado esto, vámonos a sacar nuestros jamones que ya están en el abatidor enfriándose y vamos a hacer un sanguchito rápidamente utilizando los dos jamones para probarlos nada más y comerlo acá con la gente que nos está acompañando el día de hoy. ¡Vamos! Listos nuestros jamones. Vamos a sacarlos de esta bolsa, quitarles el pabilo, descartar el líquido, secarlos un poquito y montamos nuestro sándwich. Acabamos de probar este sándwich buenazo con dos tipos de jamones. Yo les sugiero que en su casa hagan lo mismo. Prueben a hacer sándwiches con dos o más tipos de charcutería. Eso le da niveles de sabor, construye sabores y texturas que son increíbles. Van a mejorar sus sándwiches notablemente. Hoy ha venido un amigo mío, que es además un gran gourmet, a ver nuestra clase, ¿no? Nos ha acompañado porque hoy era una clase diferente. Le dije, oye, vente a chequear esta vaina, me interesa tu punto de vista. Le ha gustado acompañarnos, le ha gustado probar los platos y salió la idea de que deberíamos hacer un sorteo con los gastrónomos, que son nuestros suscriptores premium del canal, que tienen un contenido especial además. Suscríbanse al canal, al contenido premium del canal. Y queremos invitarlos, ¿no? Hacer un sorteo para que vengan en parejas y puedan acompañarnos en la grabación, prueben los platos, estén con nosotros, conocer además qué quieren que cocinemos. Es una oportunidad muy bonita de hacer camaradería entre nosotros también, ¿no? Así que nada, si les ha gustado este programa, pónganlo en los comentarios, denle like, compartan, que eso ayuda un montón para pasar los 100,000 suscriptores, que es la meta que tenemos ahorita. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chau!